Rafa Benítez salía hace unos minutos de Valdebebas, estaba preparando la charla que le dará mañana a sus jugadores. Tan solo quedan dos días para que el Real Madrid vuelva al trabajo, pero Benítez quiere verse con sus hombres cara a cara unas horas antes. Les ha citado mañana en Valdebebas a las 7 de la tarde. Será la primera charla de la plantilla con su nuevo entrenador. Benítez tiene varios frentes abiertos y los quiere tratar cuanto antes y de manera directa. Ya se vio con Bale en la concentración de Gales para mostrarle su apoyo y confianza, pero ahora quiere mirar a los ojos al que considera el auténtico líder del vestuario, Cristiano Ronaldo. Por fin tendrá sus órdenes a un jugador que sufrió en la Premier. Será quien guíe a un equipo cuyos líderes están en entredicho. El nuevo míster tiene un problema serio, la continuidad o no de Ramos, y mañana tendrá la versión directa del defensa del Real Madrid. Quizás sea también la ocasión idónea para que Iker Casillas se despida de manera interna y privada de sus compañeros. El Real Madrid arranca la nueva temporada y lo hará con una charla de Rafa Benítez.